Chicos de grado décimo, buenas tardes. Sebastián, ¿cómo estás? Sostienen, ¿cómo estás? Adriana, Michelle, Sandra, Paula, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Listo, les pido por favor que me activen las cámaras. Muchas gracias. Paula, activame la cámara, por favor. Gracias. ¿Listo? Listo, activame las cámaras. Listo, chicos. Paula, buenas tardes. Listo. Ok, buenas tardes para todos. ¿Listo? Ok, chicos. Mateo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, me señora. Les va? Ah, bueno, listo, ok. Listo, chicos de grado décimo, vamos a orar al Señor y vamos a empezar, ¿listo? Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios del cielo y de la tierra por este día. Pedimos perdón si te hemos ofendido de palabra, de hecho, de acción. Si hemos afrentado, Señor Padre amado, tu poderío, si hemos afrentado tu gracia, tu misericordia, Señor. Pedimos la misericordia tuya para con cada uno de nosotros, Dios. Lávanos con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo y límpianos de toda maldad, Señor. Perdónanos todas esas cosas que han ocurrido a nivel mundial, Señor, porque nosotros somos la causa de que todo esto ocurra, Señor. Perdona la insatisfacción, el quejarnos, el a toda hora vituperar, el a toda hora renegar, Señor. Perdónanos al no ser agradecidos contigo por las cosas tan extraordinarias que tú creaste, Señor. Clamamos la misericordia tuya y danos la capacidad de entendernos los unos a los otros, Dios eterno. Gracias te damos porque tú estás aquí, Señor, bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo nuestros corazones, Señor. Amén y amén. Listo. Entonces, la palabra del Señor dice en Isaías 50, dice, en el versículo 7 dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pernal y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová el Señor me ayudará, ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa a vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ok, apoyarnos en Dios Todopoderoso. Ok, ¿listo, chicos? Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Ok, chicos. Listo, grado de eso. Entonces estamos viendo movimiento circular, ¿listo? Entonces ahí hay unas palabritas, las van a encontrar ahí en la sopa de letras, ¿listo, chicos? Búsquenlas y las subrayan. ¿Sí? Pero yo no puedo subrayar. ¿Por qué? Porque si tiene un computador. Ah, bueno, papito, listo, no te preocupes. Pero ya encontré metro. Vea, échale gafas, está abajo de la V que dice aves. Bueno, sí, ya hay más o menos por ahí. Uy. ¿Quién es el que raya así?
Periodo, muy bien, listo. No sé qué se puede hacer para Jimmy. ¿Qué elementos de comunicación incluso deben utilizar las autoridades en determinados momentos? Aseguro que las instituciones en cada momento y ahí es donde se pueden determinar si es fácil o fácil. Ya hicimos la motivación, algo sencillito y entonces al punto. ¿No? Es que si puede aceptar a Jimmy. Ya lo acepté. Ok. Listo, chicos. Entonces vamos a ver algo que se llama aceleración centrípeta. ¿Listo? Aceleración centrípeta, ¿listo? Cuya fórmula es ¿qué? Velocidad al cuadrado sobre radio. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Está claro, chicos, sí, de grado? Entonces la formulita es esa. Es algo muy sencillito. ¿Qué es lo que vamos a ver, profe? ¿Qué espera? Aceleración centrípeta. Recuerden siempre que la aceleración es igual a velocidad sobre tiempo, ¿verdad? A ver, Sebastián, acá te estoy viendo por la cámara. ¿Pero qué pasa, profe? No dije nada. Listo. Ok, chicos. Bueno, entonces vamos con el primer ejercicio. Y el primer ejercicio nos dice lo siguiente. Ok. Listo. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, chicos. Sobre una pista circular de juguete de 2.6 metros de radio. ¿Van anotándolo, por fin? Sobre una pista circular de juguete de 2.6 metros de radio. ¿Me puedo volver a repetir? Sobre una pista circular de juguete de 2.6 metros de radio. Vuelvo y repito, sobre una pista circular de juguete de 2.6 metros de radio, un carrito realiza su recorrido con una velocidad de 1.3 metros sobre segundo. Vuelvo y repito, sobre una pista circular de juguete de 2.6 metros de radio, un carrito realiza su recorrido con una velocidad lineal de 1.3 metros sobre segundo. Determine su aceleración centrípeta. Profe, ¿con una velocidad lineal de qué? Vuelvo y repito. Sobre una pista circular de juguete de 2.6 metros de radio, un carrito realiza su recorrido con una velocidad lineal de 1.3 metros sobre segundo. Determine su aceleración centrípeta. ¿Listo? Entonces, como en estos datos no nos dan ni la frecuencia ni nos dan el periodo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Listo? Vamos a utilizar esta fórmula. ¿Ok? Así que háganlo. Ojo, aquí no me están dando ni la velocidad angular, ni la velocidad, ni velocidad lineal, si me dan la velocidad angular, no me la dan. Ni me dan periodo, ni me dan frecuencia, entonces voy a utilizar esta fórmula, ¿listo?
aceleración centrífuga es igual a, centrípeta es igual a velocidad al cuadrado, ¿listo? Sobre el radio, ¿listo? Entonces, con los datos, es muy facilito ese problemito. ¿Listo, chicos? ¿Ok? Está facilito. No, profe, la verdad no entendí, profe, qué pena con su merced, pero no. ¿Qué no entendiste? No, nada. Bueno, entonces el problema me dice que sobre una pista circular de juguete de 2.6 metros de radio, un carrito realiza su recorrido con una velocidad lineal de 1.3 metros sobre segundo, determine su aceleración centrípeta. Entonces, nosotros tenemos que la aceleración centrípeta se halla con esta formulita. ¿Listo? Como estamos hablando del círculo, ¿cierto? El círculo tiene algo que se llama radio, ¿sí o no? Radio. Entonces, en el problema me decía que hay un radio de 2.6 metros, hay una velocidad de 1.3 metros sobre segundo y hay una aceleración centrípeta que no la conocemos. ¿Listo? Pero tenemos esta fórmula. Entonces, ese es sencillito porque simplemente nosotros lo que podemos hacer es reemplazar los valores con esa fórmula. ¿Usted reemplaza valores ahí? Ahí ya está todo. Ya te saqué los datos. Simplemente reemplaza los datos en la fórmula. Pero, profe, qué pena la ignorancia. Pero entonces, digamos, la velocidad al cuadrado sería 2.6 metros, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. 2.6, sí, claro. Ojo. Chicos, por ahí una personita que va a entrar ahorita. Ojo, por ahí una personita me dijo, es que el radio, es que el cuadrado es 2 por la cantidad. No. El cuadrado de un número es multiplicar ese número, ¿cierto? Por sí mismo, ¿cierto? Dos veces. Eso es el cuadrado. Entonces, por favor, no, yo no dije dos veces. Ahí no dice el problema dos veces la velocidad, sino dice la velocidad al cuadrado. O sea, la cantidad de la velocidad al cuadrado es multiplicar ese número dos veces. ¿Entendido, chicos? Por favor. Entonces sería 1.3 al cuadrado sobre 2.6. ¿Sí o no? Ok, chicos, vuelvo y reitero para los que acaban de llegar mientras sus compañeritos van haciendo el problemita. Estamos viendo algo que se llama aceleración centrípeta, ¿cierto? Aceleración centrípeta. Usted sabe que la aceleración es velocidad, ¿sí o no? Cuando una persona acelera una moto o un carro, pues aumenta la velocidad. Entonces, en el movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? ¿Profe, da 0.65 metros sobre cuadrado? No. ¿Sobre el segundo cuadrado? Ah, no, sí, total. Sí, está bien. Sí. Sí, el total sí. Ok. Dime, porfis, la velocidad al cuadrado, ¿cuál fue el valor que te dio? Eh, 1.69 metros sobre segundo. Sobre segundo. Y sobre 2.6, que es el radio, ¿no? Entonces, sí. Profe, pero ¿por qué sobre el radio? Porque es que estamos hablando de un círculo, velocidad, movimiento circular, del movimiento en círculo. Entonces, cuando hablamos de un círculo, tenemos necesariamente que hablar del radio de la circunferencia. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, para los que acabaron de llegar, perdóname un segundo, yo sé que tú coges este temita. Entonces, vamos a mirar aquí lo siguiente, por favor. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio.
les saqué los datos para el problema. Les dije que un carrito de juguete, ¿cierto? Una pista circular de juguete de 2.6 metros de radio, un carrito realiza un recorrido con una velocidad lineal de 1.3 metros por segundo, determine la aceleración centrípeta. Entonces, lo primero que usted hace es sacar los radios, sacar los datos, y prácticamente con la fórmula usted ubica los datos en la fórmula. ¿Listo? ¿Cómo así, profesora? No entiendo. Entonces, voy a explicar qué es lo que usted hace para que usted pueda entender este problema. Entonces, yo tengo mi formulita ahí, ¿verdad? La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre radio. Usted simplemente lo que hace es ubicar los daticos. Y es que, profe, es que no entiendo todo eso. Entonces, 1.3 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2.6. ¿Sí? Entonces, para que usted lo pueda entender mejor, para la persona que se le dificulta de pronto despejar una ecuación, entonces miramos acá. Ahí le saqué los daticos. Entonces, usted coloca encima de la ecuación de cada variable, usted coloca ahí los datos. Entonces, coloca encima de la velocidad 1.3 al cuadrado y donde dice radio coloca 2.6. ¿Sí? Entonces, ahora usted lo realiza. 1.3 al cuadrado, ¿cuánto le da? Dividido entre 2.6. ¿Listo? ¿Sí o todavía no? Entonces, ¿eso qué me dio? Como dice su compañero, 1.69 dividido entre 2.6. Entonces, eso le da 0.65, ¿no, amigo? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Entendido? ¿Sí está claro, señor Jonathan Mejía, o no está claro? Jonathan, para los chicos que llegaron, ¿está claro o no? Simplemente reemplazan valores. Profe, qué pena, pero no. Sí, Fandiño, sí. O sea, es que, bueno, yo sé que de pronto hay algunos que como que cogen las cositas más rápido que otros, ¿no? Me refiero en el sentido de que lo captan más rápido. Entonces les pido, por favor, a los que lo captan más rápido, que me tengan un poquito de paciencia mientras sus compañeros de pronto entienden cuál es el procedimiento para hacer. Sí, ¿listo, chicos? Ok. Te escucho. Sebas, dime, pregúntame. No hay problema. No, profe, no entendí nada, la verdad. O sea, no entendiste nada. Ustedes ya vieron ecuaciones en matemáticas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya vieron ecuaciones en matemáticas o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí saben despejar una ecuacioncita o no saben despejar una ecuación? Bueno, entonces para los que no saben, tranquilos, no se preocupen que estamos acá para explicarles. Entonces, miren, chicos. Hay un problema que me dice que sobre una pista circular de juguete de 2.6 metros de radio, un carrito realiza un recorrido con una velocidad lineal de 1.3 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito. Sobre una pista circular de juguete de 2.6 metros de radio, un carrito realiza un recorrido con una velocidad lineal de 1.3 metros sobre segundo. Determine la aceleración centrípeta. Para yo poder hallar la aceleración centrípeta, voy a utilizar esta formulita que me dice que la velocidad al cuadrado, que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Profesora, ¿pero por qué la velocidad si es un círculo? Porque estamos hablando de que un carrito está girando sobre un círculo. Es como si hubiera una competencia de cars, por ejemplo, y giraran en la pista fuera circular. ¿Sí? Entonces, en este caso, tienen que salir con una velocidad. Y el radio, porque pues es un círculo. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo primero que usted hace es organizar los datos. Entonces, los datos. Mira, Sebastián, que te estoy explicando. Pon atención. El radio es 2.6 metros. La velocidad es igual a 1.3 metros sobre segundo. La aceleración centrípeta, pues, no la conocemos. ¿Hasta ahí está claro que organizamos los datos, Sebas? Sí, señora. Listo, entonces. Ahora, lo que voy a hacer es, para no complicarme, encima de la fórmula, escúchame, Sebastián, encima de la fórmula voy a colocar los daticos, ¿sí? Entonces, el valor de la velocidad es igual a 1.3 metros, ¿cierto? Sobre segundos al cuadrado.
y debajito donde dice colocó 2.6. ¿Listo? Tú ya sabes por matemáticas que eso es una división. Eso es una fracción y una fracción es una división. De manera que tú divides, en la parte de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. Tú divides el numerador, lo divides entre el denominador, ¿cierto? Pero como acá me decía que este 1.3 era el cuadrado, lo que hago es que multiplico 1.3 por 1.3 y eso me daría 1.69, ¿cierto? Sobre 2.6. ¿Ahora sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, señora, ya. Ok, no, gracias. Listo. Listo, chicos. No, no te preocupes. Recuerden, por favor, que una fracción es una división, ¿cierto? No se les olvide eso, la fracción siempre es una división. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer otro como es. Un objeto se mueve con un movimiento circular uniforme. Lo escriben, por favor, gracias. Un objeto se mueve con un movimiento circular uniforme describiendo un radio de giro de 1.3 metros. Vuelvo y reitero. Un objeto se mueve con un movimiento circular uniforme describiendo un radio de giro de 1.3 metros con velocidad de 5.8 metros por segundo. ¿Ok? Un objeto se mueve con un movimiento circular uniforme describiendo un radio de giro de 1.3 metros con velocidad de 5.8 metros por segundo. Determine cuál es su aceleración centrípeta, cuál es la aceleración centrípeta del objeto. ¿Ok? Vuelvo y repito, un objeto se mueve con un movimiento circular uniforme describiendo un radio de giro de 1.3 metros con una velocidad de 5.8 metros por segundo. Determine cuál es la aceleración centrípeta del objeto. ¿Listo? Entonces, ¿qué daticos ya tenemos ahí? Me dicen que el radio es de 1.3 metros. ¿Listo? Que la velocidad es de 5.8 metros. Y según la fórmula, ¿cierto? Me dice que esa velocidad la tengo que colocar al cuadrado. ¿Cierto que sí? Entonces, vuelvo y organizo los daticos. Otra vez y lo hacemos así como lo hicimos anteriormente. ¿Ok? AC es igual a B al cuadrado sobre R. ¿Listo? ¿Qué datos tiene? Entonces, usted ya, como ya le enseñé cómo se hace, entonces usted sabe que usted ya sabe que el radio es igual a 1.3 metros, ¿verdad? Que la velocidad es igual a 5.8 metros sobre segundo. ¿Listo? Porque velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, usted me tiene que hallar la aceleración centrípeta. Profe, ¿da 1.73 metros sobre segundo? Listo. Listo, Cuellar. Espérame un segundo que estos chicos hagan el exercise. ¿Listo? Entonces, mira. Pon atención. Entonces, mira, otra vez. ¿Qué datos tenemos? Radio, 1.3 metros. Velocidad, 5.8 metros sobre segundo. Entonces, lo que hace es que va a reemplazar esos daticos. Reemplace esos daticos en la ecuación. ¿Listo? Reemplácelos en la ecuación. Voy a colocar otra vez de nuevo la ecuación ahí. Y encima voy a colocar los daticos. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como usted ya tiene, ¿cierto?, los datos, entonces, mire, no se complique, colóquelos encima de la fórmula. Mire, mire lo que dice, chicos. 5.8, que es la velocidad al cuadrado, y el radio, 1.3. Sáqueme el cuadrado de 5.8. Sebastián, ¿cuál es el cuadrado de 5.8? Ya se lo digo, profe. 5.8 por 5.8, no es 2 por 5.8. Ya se lo digo, profe, en un momentico. No, me refiero en el sentido que es que no me van a multiplicar el 2 por 5.8, sino 5.8 por 5.8. 3,64, profesora. ¿Cuánto?
33.64. Dividido entre 1.3, ¿cuánto te dio? ¿Cuánto? Dividido entre 1.3, ¿cuánto te dio? 25,87. Pues me dio un rollo de números, ¿no? Me dio 25,87. Sí, 25.87. Algunos les dio 25.9, algunos lo aproximaron de una vez. Bien, Steven, lo aproximaste. 25.87 es más 25.9. Muy bien. Listo, chicos bellos. Fandiño, ¿cómo te dio? ¿Bien o no? Sí, 25.87. Sí, 25.87. Por ahí estoy en lo aproximado 25.9, pero pues eso es prácticamente lo mismo, por unas décimas ahí. ¿Listo? Ok, chicos. ¿Ahora sí entendieron o no entendieron, jovencitos? Chicos, ¿entendieron o no? ¿Si está fácil o no? Sí, sí, señora, pues. Entonces, ahí nos están dando la velocidad lineal, no hay ningún problema. Nos dicen el radio, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Ok? Listo. Bueno, entonces vamos a borrar esto y vamos a continuar. Entonces, vamos a mirar algo que se llama fuerza centrípeta. ¿Ok? Ya vimos la aceleración, que es algo facilito, no es nada complicado. Vamos a ver algo que se llama fuerza centrípeta. ¿Listo? ¿Ok? Y la fuerza centrípeta. Pregunta, ¿a qué es igual fuerza? La persona que me diga le coloco un 5, ¿a qué es igual fuerza? ¿Masa por aceleración? Sí, señor. Siempre que tengan fuerza, usted ya sabe que es masa por aceleración y algunas veces nos va a tocar reemplazar, ¿entendido? Ok, Fandiño, muy bien. Masa por aceleración. ¿Ley de qué, señor? ¿Ley de quién? De Newton. Ley de Newton. Entonces, ok, muy bien, Sebastián. Y no miraste en Google como que ya te decía, ¿no? Es que son cositas que vamos aprendiendo. Usted va, presta atención y va y se le va quedando eso en su mentecita. ¿Listo? Entonces ahí va cogiendo los términos. Entonces me dice que para la fuerza centrípeta, ¿listo? Listo, para la fuerza centrípeta yo tengo la fórmula, esta me gusta, sobre R. Ya, yo les muestro un segundito. ¿Listo? Ok, chicos. Entonces, para la fuerza centrípeta, no es aceleración, sino centrípeta, vamos a utilizar la siguiente fórmula. ¿Ok? Para la fuerza centrípeta utilizamos la fórmula de que masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Que fuerza centrípeta es igual a masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Recordamos que es la tangente, queridos estudiantes de grado décimo. ¿Qué es la tangente? ¡Ay, Jesús! Coseno sobre seno. Sí. Está bien, pero es decir, en el círculo, ¿qué sería la tangente? No, es seno sobre coseno. Tú me estás hablando de cotangente. La tangente es igual a seno sobre coseno. Pero, es decir, la tangente en el círculo, ¿qué es? Es una línea que, ¿qué? ¿Qué pasa por qué? ¿Por el radio? ¿Qué pasa por un punto de la circunferencia? La tangente es una lineecita que pasa por un punto de la circunferencia. ¿Listo?
Bueno, entonces, fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Ok? Vuelvo y reitero. Fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad tangencial sobre el radio. ¿Listo, chicos? Profe, ¿qué es eso de velocidad tangencial? La velocidad tangencial es igual a 2 por pi por radio sobre periodo. ¿Entendido? Profe, y esa t no es tiempo. En este caso, esa t no es tiempo, sino es periodo. ¿Entendido? Entonces, ¿recuerdan que eso lo habíamos definido en la clase pasada? Entonces, vuelvo y repito. Chicos, la velocidad tangencial es igual a 2 por pi por r sobre t, que es igual a periodo. ¿Listo? Profe, ¿y qué es pi? ¿Cuál es el valor de pi? 3.14. ¿Y por qué utilizamos acá pi? Porque habla sobre una circunferencia. Exacto, muy bien. Porque habla sobre una circunferencia, entonces la velocidad tangencial es igual a 2 por pi por radio sobre el periodo. ¿Qué es el periodo? Tiempo sobre el número de vueltas. Sí, señor. Periodo es igual a tiempo sobre el número de vueltas. Muy bien. Muy bien, Juan. Listo. Entonces, profe, vuelvo y repito la fórmula. Fuerza centrípeta es igual a masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. ¿Qué es la velocidad tangencial? Velocidad tangencial es igual a 2 por pi por radio sobre periodo. ¿Qué es el periodo? Periodo es igual a tiempo sobre el número de vueltas. ¿Entendido? ¿Ok, chicos? ¿Sí o no, jovencitos? T, que es periodo, en esa T grande, ahí significa periodo, no tiempo. Es igual a tiempo sobre el número de vueltas. ¿Entendido? ¿Lo anotaron, chicos? Listo. ¿Claro o no claro, jovencitos? Entonces, problema. Una piedra de masa de 0.9 kilogramos. Una piedra de masa de 0.9 kilogramos está unida al extremo de una cuerda. Una piedra de masa 0.9 kilogramos, entonces usted ya mira con las fórmulas que le di, ¿dónde va a colocar ese 0.9 kilogramos? Está unido al extremo de una cuerda de 0.4 metros de longitud, sostenida por el otro extremo. Profe, ¿puede repetir eso, porfa? Una piedra de masa 0.9 kilogramos, entonces con la fórmula tú ya sabes dónde vas a colocar 0.9 kilogramos, ¿sí o no? Está unida al extremo de una cuerda de 0.4 metros de longitud, sosteniendo el otro extremo se hace girar a 50 revoluciones por minuto. Sosteniendo el otro extremo se hace girar a 50 revoluciones por minuto. Pregunta, ¿cuál es la fuerza centrípeta por la cuerda sobre la piedra? Vuelvo y repito, una piedra de masa de 0.9 kilogramos está unido al extremo de una cuerda de 0.4 metros de longitud, sostenida al extremo, se hace girar a 50 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la fuerza centrípeta por la cuerda sobre la piedra? Entonces, para hacer eso, lo primero que usted tiene que sacar es el periodo. Entonces, siga el orden. Primero saque el periodo, luego saque la velocidad tangencial y después reemplace en la ecuación para hallar la fuerza centrípeta. Repito, para hacer ese ejercicio, primero saque el periodo. Recuerde, por favor, que un minuto equivale a 60 segundos, ¿no? Un minuto equivale a 60 segundos. Y estamos hablando acá de 50 revoluciones por minuto. ¿Listo, chicos? Traten de hacerlo. A ver, ¿qué logramos hacer con esto?
Entonces yo tengo que hacer una cosita por aquí y es la siguiente. ¿Listo? Somos 14, 19, 69. Angulo, Johan, ¿me contestan presente, por favor? Listo. Si no me contestan, falla. Listo. Cuello, Michael. Presente. Ok. Sandra Cuero. Presente. Juan Fandiño. Ok, ya te ha colocado la falla. Juan Fandiño. Presente. Adriana Imbachín. Presente. Dylan Laverde. Presente, profe, presente. Michael Laverde. Profe, presente. Ya te escuché, papi. Michael Laverde. Ronald López. Jonathan Mejía. Michael Molina. Mateo Moreno. Presente, profe. David Mosquera. Presente. Profe, a mí Kevin Niño. Me había mandado por ahí decir que lo votó Zoom o algo así. Sebastián. Presente. Kevin Niño. Julián Ochoa. Presente. Ay, ya le iba a colocar falla si no me contesta. Johan Olaya. Presente, presente, presente. Steven Ortiz. Presente. Steven, quiero darte mis felicitaciones por tu excelente rendimiento académico, ¿viste? Gracias. Camilo Payares. Presente. Karina Pinzón. Karina. Jimmy Riaño. Presente. Paula Rivas. Presente. Ana Santillán. Presente. Luna Torres. Presente. Muy bien, chicos. Muy bien, felicitaciones por su excelente comportamiento, chicos. Entonces, por favor, empiecen para ese problemita. Trátenme de sacar primero el periodo. Recuerde que el periodo es igual a tiempo sobre el número de vueltas. En este caso, por favor, no vamos a colocar un minuto, sino 60 segundos. ¿Listo? Porque un minuto tiene 60 segundos. Estamos hablando de 50 revoluciones por minuto. Después de que usted tiene el periodo, va y lo reemplaza en la fórmula de velocidad tangencial y después de que tiene la velocidad tangencial, me lo reemplaza en la fórmula de fuerza centrípeta. ¿Listo, chicos? ¿Cuánto nos daría el periodo? ¿Ya lo sacaron o no? ¿Lo sacaron, chicos? ¿Sacaron ya el periodo o no? Entonces, hablamos de 50 revoluciones por minuto, o sea, 50 revoluciones en 60 segundos, ¿no? Entonces, el periodo sería igual a 60 sobre 50 revoluciones. Acuérdese que revoluciones por minuto son giros. Entonces, facilito. 60 sobre 50, simplificamos. 6 dividido entre 5 me daría 1.2. ¿Listo? 1.2, ¿listo? 1.2, ¿qué? Uno punto dos segundos, chicos. ¿Listo? Entonces ya sacamos el periodo. Miren cómo lo estoy haciendo. Entonces, ¡pum! Pues ya está listo. Por lo menos esto. ¿Cierto? 60. ¿Profe, dónde sale ese 60? Como son revoluciones por minuto, son 60 segundos sobre 50 vueltas. Eso me daría, si simplifico 0 y 0, me daría 6 dividido entre 5, me daría 1.2 segundos. ¿Listo? Y eso lo reemplazamos aquí en esta formulita. Velocidad tangencial sería 2 por 3,1416 por el radio. ¿El radio cuánto era, jovencitos?